dicho anterior, lucha a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En la esquina ruda, Apolo Dante. Y en la esquina técnica, Reto de Jalisco Junior, donde la lucha se vive en vivo. Arena México. Bueno, pues aquí tenemos el arranque de esta batalla en mano a mano, pedido por la afición. El Rayo de Jalisco Junior frente a Apolo Dantes, doctor Alfonso Morales. Miguel Linares y Rodríguez, vamos a este caso, el diálogo de la dignidad. El enorme Rayo de Jalisco frente a este neomalandrín, como lo es Apolo Dantes. Un hombre que ha venido a revolucionar, ha venido a sembrar a las huestes rudas, porque hoy por hoy, salvo lo que pide querido Javier Gusano de Seda Llanes, es un hombre de un enorme carisma y gran personalidad, Gusano. Realmente el Apolo Dantes es de una dinastía increíble, puesto que su señor padre, el Tanque Dantes, hizo historia aquí en la Arena México, y no nada más en la Arena México, también en parte de la República. Y ahí tenemos a su vástago, ahí está Apolo Dantes, que tiene un carisma y una personalidad que muchos luchadores ya la quisieran tener, doctor Alfonso Morales. Así es, primera caída desde la Arena México, Catedral de la República Mexicana, lucha libre, Pancracio Miguel Linares. Bueno, pues el Rayo de Jalisco, inclusive ahí con un vendaje, lastimado y todo, pero ha llegado a este encuentro del orgullo. Golpe de antebrazo. El referee en turno, Rafael González, el Maya, el siempre controvertido, el polémico. Y bueno, pues levantando el Rayo allá por la Dante de Lotería, ya para las espaldas claras. Atención a esto. Preparando el suple. Ahí está, nuevamente se va al toque de espaldas el Rayo. La segunda palmada y vuelve a levantar a Apolo Dantes. Cuidado. Dicen que el que perdona pierde. Puede ser esto muy peligroso para el Rayo. Desaprovechó el momento. Vea usted, está regresando ya Apolo Dantes, esquivando perfectamente. Golpe de tajo aplicado por el Rayo de Jalisco. Ahí el Maya dijo que fue con el puño. Bueno, pues un tope que está fallando ahí el Rayo. Aprovecha aquí Dantes. Un sentón, tira el Rayo ahí para las espaldas claras. Sin embargo, quiere más castigo. Va a las cuerdas. Ahí parado sobre la tercera, atención a esto. Una plancha sobre el Rayo de Jalisco. Las espaldas planas, la tercera. Y está ganando Apolo Dantes. Lo tuvo el Rayo y lo perdonó, doctor. Así es, aquí tienen a este que es Apolo, el de Guadalajara. Dice, a ver, Miguel Linares, saca el crono digital y ponle número a la casa. Creo que ha sido una de las caídas más expeditas. Empezó dominando lo que son las cosas el Rayo de Jalisco. Perdió ahí la concentración. Le perdonó la vida a Apolo Dantes, y lo que son las cosas, está en dificultades. Y puede hasta perder la lucha en dos caídas al hilo si sigue por el vivo sendero la batalla, Javier Juárez. Realmente se confió bastante el Rayo Jalisco, y ahora sí le salieron respondón al Rayo Jalisco, porque este luchador Apolo Dantes tiene todo, sabe luchar, sabe ser rudo y sobre todo un carisma especial sobre los luchadores y sobre el público, doctor Alfonso Morales. Es sorprendente, esta es la revelación de Paco Alonso en el 95. Ya está sangrando el hijo de Max Linares ante la mirada perpleja de esa bella dama que atónita recuerda los pasajes de Johann Sebastian Bach, las partituras del enorme Ludwig von Beethoven. No da crédito a lo que está pasando. Es increíble, Miguel, que el Rayo, el hijo de Max Linares, está sangrando de la forma como lo ha logrado este, que es el gánster de los rudos. Sí, sangrando el Rayo, y además con la capucha rota ya. De un solo lado la batalla.
a estas alturas. Segunda caída, vea usted, mucha sangre ya sobre la frente del Rayo. Y bueno, pues el ex campeón nacional completo, la verdad es que no se ha mostrado en esta lucha. Quizá menospreció ahí la calidad del rival y vea usted en qué condiciones está el Rayo. Una lucha que se torna dramática, sangrienta, porque no llega la reacción definitiva del Rayo de Jalisco Junior. Ahí está golpeando a Polo Dantes con el antebrazo nuevamente. De cara a las lámparas, el Rayo de Jalisco Junior le ponen ya las espaldas planas. Viene el conteo. Ahora el que perdona la vida es Apolo Dantes. Ahí tuvo el triunfo en dos al hilo y lo está dejando ir. Quiere más castigo. Poco le importa eso a Apolo Dantes. Lo que quiere es humillar al Rayo. Duras patadas de canguro que se quita ahí justo a tiempo el Rayo de Jalisco. El público le pide más al Rayo. Ahí están intercambiando golpes. Parece ser que finalmente llega la reacción del Rayo. La manera de soplar alcanzó a llevárselo. Un giro ahí muy peligroso para Apolo Dantes. Lance peligrosísimo. Le pone las espaldas planas. Alcanza a recuperar a Apolo. Quiso hacer el movimiento ahí para llevárselo el suple, pero descompuesto el lance. No fue suficiente. Y ahora Apolo Dantes ahí vuelve a las andadas. Ahí lo están atrapando con un tirabuzón. Ahora se lo llevan al toque de espaldas. Viene la tercera palmada y está emparejando el Rayo. Se empareja la lucha. Una caída para Apolo y esta segunda para el Rayo de Jalisco Junior. Se está incorporando ya Apolo Dantes. Viene la plancha. Espectacular del Rayo desde la tercera y hacia afuera del cuadrilátero. Se lastima las costillas, Javier Yares. Sí, realmente en la plancha cuando llegó sobre Apolo Dantes, rodó y en las butacas y en la tarima llegó a pegarse en las costillas falsas donde está lastimado y esto lo puede aprovechar Apolo Dantes, doctor. Así es, y aquí va el Dios Crono iniciando su recorrido. La gente se le está entregando al Rayo de Jalisco de una manera indiscutible. Muy lastimado Miguel el Rayo. Con muchas dificultades alcanza a regresar antes de la cuenta fatídica de los 20. Algo pregunta el referee al médico de la comisión. Y bueno, pues vamos a ver si le permiten continuar ahí en la lucha al Rayo. De pronto el grito era apoyo para el Rayo de Jalisco Junior. Quitó Apolo Dantes, el Rayo se estrelló ahí en las cuerdas. Ahí le ponen las espaldas claras. Atención a esto, viene el conteo. 2 segundos únicamente. Le protesta Dantes ahí al referee. La condición física determinante. Ha llegado lesionado el Rayo, pero vea usted que entrega en esta lucha. Un crochazo del Apolo Dantes. Intentó ahí el sentón, se pasó. Y bueno, pues esto lo puede aprovechar ahí el Rayo. Le puso ahí mucha fuerza, no calculó bien el terreno Apolo. Y está recuperando ya el Rayo. Atención a esto, va a ejecutar la tapatía del gran Rito Romero. Ahí está preparando el terreno, se resiste Apolo, finalmente encuentra los brazos ahí el Rayo. Ahora jalar ahí con fuerza para llevarse en el movimiento a Apolo Dantes. Ahí está la tapatía. Vamos a ver si se rinde Apolo Dantes. No, está aguantando el castigo y los dos se están quedando con las espaldas planas. Ahí está el conteo para los dos. Bueno, pues, ¡qué tercera caída, doctor! Dramática, emotiva. Rayando en los límites del paroxismo. Aquí tiene usted a un joven que quiere llegar a grandes alturas. A una figura que es el sinodal. ¡Ay! Ahí apoyándose. ¡Para eso me gustaba, Rafael El Maya! ¡Eres de lo peor! ¡Ya lo imaginaba, Miguel! ¡Ya lo imaginaba! ¡Qué peor referí! ¡No podía ver! ¡Incapaz eres, Apolo Dantes! Triunfo ilegal de Apolo. Se apoyó en la cuerda. No lo apreció el referee Rafael González El Maya.
Ahí está decretando la victoria de Apolo Dantes. Un robo en Despoblado para el Rayo.